Y en este contexto global, uno ve que las propuestas o medidas están orientadas permanentemente a buscar más ajuste, recortes en salud, en educación, en sistema previsional, perder flexibilidades en lugar de buscar la opción a más de ellas para solucionar la crisis. Cuestiones que empezamos a oír y que a nosotros nos generan recuerdos, como que se tiene que gastar lo mismo que se ingrese en el sector público con mandatos constitucionales o mandatos que deben estar en las constituciones de los países. Claramente parece que no hay un diagnóstico correcto, que tiene que ver quizás con el elemento fundamental que es recuperar la confianza, generar los puestos de trabajo, alentar la demanda en esos países desarrollados, tanto para ver abrir las perspectivas para empresarios y trabajadores, recomponiendo así una dinámica positiva en el crecimiento. Esta falta de diagnóstico me permite decir que también uno, y a partir de los debates que estamos leyendo, plantea por lo menos no un adecuado liderazgo en la solución de esos problemas. Los países emergentes mostraron en su conjunto un atravesamiento de la crisis en forma privilegiada, crecieron 2,6% y luego en el año 2009 y en el año 2010 el crecimiento fue de más del 7% y para el 2011 y 2012 las tasas están entre 6 y 7% de crecimiento. Estas cuestiones son las que nos permiten ver que hoy los BRICS están entre las 7 primeras economías del mundo, que los 7 primeros países emergentes han aumentado su participación, su colaboración a la generación de la riqueza mundial 40% en los últimos 20 años y que en el 2012 los 7 primeros emergentes van a tener una participación en el Producto Bruto Mundial similar a la de los primeros 7 países desarrollados. Esto es ahora, en el 2012. Es sin lugar a dudas que el rol de los emergentes está marcando el rol de motor de crecimiento de la economía mundial. No es casualidad que en el The Economist estén mostrando que del último trimestre del 2007 hasta el primero del 2011, Argentina está en tercer lugar después de China e India con el crecimiento del Producto Bruto per cápita mayor dentro de los países emergentes. Y eso es el reflejo de que desde el 2003 hasta la fecha hemos registrado el mayor crecimiento de actividad económica de que se tenga memoria.